amigos, amigas, saludos, saludos muy cordiales. Sigo aquí en Mafre, Gijón, Yolanda Pérez, el problema que tiene con esta compañía de seguros, aunque yo siempre, como sabéis, intento hablar con la compañía, pero no quieren hablar, dicen que no puede, que hay un proceso, que tienen que seguirlo, pero bueno, estamos aquí con Yolanda Pérez, nos va a contar cosas, tenemos a gente con nosotros de Podemos, también hablaremos con ellos, comentaremos esto que nos parece, no es normal, y al no ser normal no es justo, pero nosotros la justicia no la aplico yo, sino ellos hablan de ello, ustedes son los que tienen que tomar esa decisión. Gracias, amigos, amigas, saludos muy cordiales desde Sisión, desde la Villa de Jovellanos, desde el Llano del Medio, junto a la Milagrosa, estamos junto a la Milagrosa. Un besín a todos. Bueno, amigos, amigas, estamos en delante de Mafre, en el Llano del Medio, y estoy con Yolanda Pérez. Hola Yolanda, buenos días. Buenos días, hola. ¿Cómo estás Yolanda? Bueno, pues aquí luchando, como siempre. Oye, tengo que preguntártelo, Yolanda. A ver. Porque lleváis muchos días, día a día. ¿No os venís abajo? No, que va, no nos podemos venir abajo, porque eso es lo que ellos quieren. Y yo, con tal de no darles la razón, oye, peleo y lucho para demostrar que nosotros tenemos razón y que más allá de todo somos personas y hay que tener unos principios y una ética. Y esta compañía aseguradora se la salta, bueno, toda, vamos, no la hay, no existe. Entonces, ¿cómo me voy a venir abajo? Que va, cada día más arriba. No. Oye, Yolanda, cuéntame, ¿hay alguna novedad? Pues nada, sigue todo... No, de momento no hay ninguna novedad. La aseguradora sigue aferrada a su, bueno, a su política, a su forma de hacer, y nosotros reivindicando nuestra lucha. Nosotros no tenemos hasta la fecha de hoy más contacto que, bueno, un día que nos reunimos aquí y bueno, nos ofrecieron de una manera un poco, bueno, no sé cómo denominarla, porque de esa manera vamos a entrecomillarla, por supuesto, la palabra mafia, pero bueno, de una manera muy mafiosa. Y nosotros somos personas de la calle, gente del pueblo, que lo que nos gusta es el tú a tú, y el que nos traten con respeto y con el que merecemos todas las personas. Más unas personas que se accidentaron y que tuvieron el problema que tuvieron con la compañía. Por lo menos una disculpa, ya digo que siempre lo repito, una disculpa, que suene humilde, con una tilde de humildad, sería muy oportuna. Y hasta ahora la disculpa no la ha habido. Yolanda, estuvieron aquí los de Podemos, pero sí. Yo creo que esto no solamente es un problema de Podemos, es un problema social y debían estar todos los partidos políticos. Sí, pero bueno, el que la gente se quiera involucrar en... Claro, a ver, esto es un problema como todos, que cuanto más individualizado está, más interesa que esté individualizado. El hacerlo colectivo y el hacerlo de todos es una labor de tiempo, y que la gente se vaya implicando va a ser una labor de tiempo. Tú siempre verás que cuando hay algún problema, pues reivindicativo de cualquier tipo, laboral o de cualquier tipo, pues la lucha normalmente empieza pues por un pequeño grupo de personas o por alguna persona de forma independiente. Hasta que eso ya alcanza otras dimensiones, pasa tiempo, porque claro, el miedo está patente en la sociedad. Sí, pero es lo que le decía yo a este señor. Claro, mete miedo, pero claro, este problema está pasando gente, te dicen que están contigo, muchísimas, pero bueno, es que hay que estar aquí todos, y cuanto más seáis... Que, claro, todos tenemos nuestra vida, todos tenemos cosas que hacer, vivimos en una sociedad, pues, prácticamente lo del tiempo libre casi no existe para las personas que tenemos algún tipo de actividad, y es muy difícil que la gente se implique. Cuando realmente te toca la fibra sensible es cuando te ocurre a ti, cuando tú vives el problema en tu casa, cuando tú tienes que pelear algo y te toca a ti. Ahí sí que la gente a lo mejor se implica, pero es difícil. Mira, yo siempre pongo el ejemplo, hablando con los preferentistas, estos señores, hay muchísimos en Asturias, más de 10.000, y al final se manifestaban
8. Quiero decir que hay una desunión, pero bueno, estos productos están pensados precisamente también para esto, el que estos productos existan en el mercado y tengan tanto éxito de cara a las compañías aseguradoras, es porque, date cuenta, lo que te explicaba antes, tras la cámara, es muy difícil que dos personas coincidan en el tiempo con el mismo seguro en un accidente y que puedan contrastar sus opiniones. Normalmente, como nos pasa a nosotros aquí, reivindicamos lo que ocurrió en el accidente de mis padres, pero luego pasa por aquí montones de gente que nos dice: sí, yo ya me di de baja porque tuve un problema hace no sé cuánto tiempo, o yo todavía estoy esperando por la indemnización, o una serie de circunstancias, pero hacerlas coincidir todas en el tiempo es complicado. Entonces, eso les favorece también, porque es una lucha no tan grupal, sino muy individual. Es muy difícil hacer masa de gente que coincida en el tiempo con los mismos problemas. Entonces, bueno, habrá que ir poco a poco, pero desde luego, yo tengo muy claro que la gente tiene que saber que este tipo de productos no pueden llevar letra pequeña. Eso de la letra, no, es que claro, como no leíste la letra,